Comida. Tuve la comida casi 80 años. Pipa. Patang, es la camorra de gente, patang. Sarungalea. Volantines. Haya. Traje. Sarangola. Apirona. Papagayo. Smai. Kites. Foncho. Klein. Wow. Cometas. Y debe tener otros nombres que yo me esqueci ahora. Como sea que le digan en tu país, China es el lugar original de la cometa. Al principio, la cometa aparecía como una herramienta de espionaje militar o para transmitir mensajes. Pero no fue hasta la dinastía Tang cuando las cometas de seda primero y luego, gracias a su invención, las de papel, hicieron su aparición. Fue en este tiempo en el que la cometa logró trascender sus orígenes para convertirse en un juguete o un instrumento de placer. There were kites of many colors, but in the sunlight all was bright. Red or green, yellow or blue, they were all a great delight. They fly about without a care. They go both to and fro. La construcción de cometas consta de tres partes: la elaboración o la preparación, que consiste en la unión de las costillas de bambú que constituyen el marco de la cometa pegado, y por último, la decoración. Muchas formas de cometas son populares. Entre las más populares encontramos las representaciones tradicionales de las aves, mariposas y libélulas, así como los insectos no alados como ciempiés o animales míticos como los dragones, aunque los artesanos modernos de cometas van más allá de lo tradicional, produciendo cometas que se ajustan solo a la imaginación del creador. Tanto la seda como el papel son los materiales utilizados para las cometas de navegar. Las de seda son muy hermosas, pero también son más caras y más frágiles. Las de papel, su material es más barato y más práctico para trabajar, y se presta admirablemente a la decoración. El tipo de papel utilizado para las cometas es muy delgado pero fibroso, que reduce el peso y al mismo tiempo asegura una resistencia adecuada. But as the wind goes blowing by, sure to catch your eye. Above it all, it's the kites that own the sky. There were kites of many colors, but in the sunlight all was bright. Red or green, yellow or blue, they're all a great delight. They fly about without a care. They go both to and fro. It's true, although they own the sky, they've got no place to go. Los tipos de construcción general de cometa se pueden dividir en dos categorías: rígida y suave. Las rígidas son cometas que pueden volar tan alto como el ojo pueda alcanzar a ver, mientras que las suaves son cometas que, a pesar de que no pueden alcanzar grandes alturas, son capaces de revolotear por el aire con movimientos delicados. Las cometas chinas contienen una gran riqueza cultural. Las cometas tradicionales comúnmente llevan pintadas las palabras como suave y longevidad, o felicidad y prosperidad, entre otros caracteres chinos que demuestran la búsqueda y el anhelo por una vida feliz. En los últimos años, algunos médicos han inventado la terapia de la cometa, con la que curaron a muchos pacientes que padecen de depresión. Al lanzar la cometa, la gente se siente feliz, relajados y cómodos.
But as the wind goes blowing by, sure to catch your eye. Above it all, it's the kites that own the sky.